El siglo pasado, cuando volvió a llegar esta enfermedad que es mortal, ¿sí? En 1930 se empieza a hacer el primer ensayo para la vacuna. Esta vacuna no tiene éxito, puesto que la hacen de un virus activo vivo. Un virus activo vivo. ¿Qué provocó esto? Que la gente se contagiara. Si no tenía la enfermedad, se le llegara, se le transmitió, ¿sí? Después, más o menos a mediados de los 30, se creó otra nueva vacuna, pero esta vacuna lo que le pusieron fue un tipo de bloqueador para el virus, y entonces no logra su objetivo. Esta vacuna, a quienes se la llegaron a aplicar, provoca incluso la muerte, ¿sí? No se logra controlar, entonces la enfermedad continúa avanzando. Es para entonces que el doctor Jonas Salk, para los años 40, empieza la nueva investigación con todos los miedos existentes, puesto que las dos anteriores no habían funcionado, pero también con esa experiencia de cuál había sido el error, él empieza a investigar, es apoyado por principalmente en los Estados Unidos, ya que un presidente de allá, que es el presidente Rickson, a la edad de los 39 años contra esta enfermedad, entonces es el principal promotor. Entonces ha sido el ensayo más grande a nivel mundial que ha habido para probar la eficiencia de una vacuna. Para 1954 es cuando se aplica. Para este 1.800.000 niños. En 1955 se le da el certificado de que esta vacuna es la que funciona. Convoca a que vaya a explicarle cuál fue el método que aplicó en Filipinas para lograr hacer esta vacunación, cuáles fueron las estrategias que tomaron, ¿sí? Y entonces se da cuenta que realmente Rotary International es un medio que sabe cómo llegar a la gente, que se involucra 100%, que le motiva de veras, que está comprometida en la causa y se coaliciona con él, junto con la UNICEF y el Centro de Enfermedades de Atlanta. Entre los cuatro se crea como un tipo de sociedad, por decirlo, para lograr erradicar esta enfermedad a nivel mundial, siendo Rotary International, perdón, el principal actor y el principal ideólogo, así como un muy importante financiador sobre esta causa, ¿sí? Es así como Rotary International abandera la causa de la erradicación de la poliomielitis a nivel mundial.